bien, muy bien, muy bien. Vamos a usar la Biblia esta mañana y vamos a compartir un tema muy interesante. A mí personalmente este tema me ha gustado mucho porque cuando analizamos a la luz de la palabra de Dios el montón de aspectos económicos, culturales, idiomáticos, sociales, políticos en donde se está desarrollando este tipo de cosas y comenzamos a conectar los puntos, nos damos cuenta de que estamos viviendo en los últimos tiempos. El tema de esta mañana es el virus de la nueva era. Diga, el virus de la nueva era. ¿Qué piensa usted cuando usted oye sobre un virus? Un tema tan actual como lo que es el ébola. Un virus que se transmite, donde un individuo transmite anticuerpos a otro individuo y lo infecta, lo contamina. Cuando usted pasando en el bus, se viene un señor con un pañuelo y hace ¡achú! Y le estornuda usted encima, ¿verdad? ¿Qué hace usted? Y se quita, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nosotros no nos estamos percatando de que estos virus o estos anticuerpos están rodeándonos y nosotros ni cuenta nos estamos dando? Cuando hablamos de nueva era o el New Age, como se conoce, es un movimiento mundial. La nueva era no es otra cosa que el nuevo orden mundial o el New World Order, como usted quiera llamarlo. Y este movimiento mundial, ¿por qué digo mundial? Porque en la actualidad, aún en la vida, en los trabajos, secularmente, todo nos está llevando a la globalización. Las empresas transnacionales hacen sus reuniones con empleados en diferentes estados de los Estados Unidos, gente en Polonia, gente en Europa, en las cuatro regiones, Asia, Europa, Latinoamérica y Norteamérica. Así trabajan las transnacionales. Tienen empleados en diferentes zonas, en diferentes áreas geográficas. ¿Por qué? Y de esas todas personas hacen un equipo que trabaja con un fin común. Y son personas que están localizadas geográficamente en diferentes partes del mundo. Esto es lo que se llama la globalización. El nuevo orden mundial o la nueva era es un virus que se está propagando en todas las áreas. ¿Cuáles áreas? Bueno, en todas las áreas de la sociedad: espiritual, filosófico, humanista, social, político, económico, cultural y diplomático. ¿Y sabe qué? Esto trasciende aún a las iglesias. Muchas iglesias están siendo infectadas con este virus y ni siquiera lo saben, no se están percatando de la contaminación que está entrando dentro de las iglesias. La nueva era fue engendrada a Satanás durante el evento de la Torre de Babel, dice alguien por ahí, pero para mí los fundamentos están en el huerto de Edén, en Génesis 3, y ya vamos a ver por qué. Pero yo quiero que estudiemos, y fue nuestro verso piloto esta mañana, sucedió un evento en Génesis 11, conocido como la Torre de Babel. Ah, exactamente, la Torre de Babel. Los hombres fueron influenciados por Satanás e idearon un estado monárquico estructurado por un orden jurídico aplicado y sancionado por un poder soberano con el fin de obtener un bien común para todos. El líder de este movimiento fue conocido con el nombre de Nimrod, ¿verdad? Y Babel es donde nacen todas las religiones paganas, nacen en Babel. Se convergen en esta ciudad. Babel era una ciudad, no era solo una torre, no solo un lugar geográfico, sino que era una ciudad. Vamos a Génesis 11, a la siguiente, y lo puede leer acá para que no lo busque en la Biblia y poder hacer un poco más ágil, porque yo sé que el tema tal vez no lo terminemos hoy. Pero leíamos ahora: tenía entonces la tierra una sola lengua. ¿Puede usted imaginarse hoy en día que usted fuera a Rusia y usted va a pedir un taxi en Rusia? ¿Cómo haría usted para pedir un taxi en Rusia? O buscar un baño. ¿Usted ve esa forma en la que ellos escriben? O en Corea. ¿Cuáles damas y cuáles caballeros? Por Dios. Yo no podría saberlo. Pero en ese tiempo había una sola lengua. Quiere decir que los rusos hablaban solo una lengua. Usted iba a China y todos hablaban una sola lengua. Usted iba a Tiquicia y ahí sí se conocía el pachuco, pero, ¿verdad?
pero todos hablaban una sola lengua. Entonces en la tierra toda la gente hablaba una sola lengua y unas mismas palabras. Verso 2, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. O sea, ellos estaban revolucionando los materiales de construcción en esa época, liderados por una persona que era brillante. Se creía que era uno de los descendientes de los Nefilim y su nombre era Nimrod. Se creía que era un hombre muy grande, de una estatura muy grande, y como en todas civilizaciones que han desaparecido, tienen dos características: una, un gran avance tecnológico, y número dos, una depravación moral muy grande. Entonces dijeron: vamos, hagamos ladrillo y cruzámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mesa. Y dijeron: vámonos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Ahí nacen las sociedades secretas, bajo un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Vea que en este momento ya él sabía, o ya ellos sabían que podía ser que ellos fueran esparcidos sobre la faz de la tierra. Ok, vamos a ver si Tony, por favor. Tony es mi DJ y ahí experto. Ok, podemos notar en este relato de Génesis 11 todos los elementos presentes de un estado. Se estaba estableciendo algo nuevo que no tenía precedente, algo nuevo, y eran varios elementos. Número uno, territorio. Diga, territorio. Ajá. Número dos, población. Número tres, gobierno. Número cuatro, autoridad. Y lo más interesante, un poder soberano. Vea qué interesante, que desde tiempos antiguos, antes de que el hombre fuera creado, ya Satanás quería establecer esto mismo: un poder soberano sobre el Altísimo. Y fue tan osado que intentó darle un golpe de estado al Altísimo. Eso fue lo que hizo el diablo. Trató de establecer un poder soberano sobre el Señor. Como son tantos los escenarios donde la nueva era o el nuevo orden mundial ha propagado su virus, permítame describírselos. La que sigue, por favor. Ok. Los escenarios de la nueva era son los siguientes. Vamos. El primero, espiritual demoníaco. La nueva era o el nuevo orden mundial es un espíritu, es una actitud. El espíritu de Satanás. Podemos personificarlo con el agente Smith de la película Matrix. Tiene demonios asignados a contaminar con este virus a los hombres mediante el esoterismo, cristales de cuarzo, angiología, horóscopo, el zodiaco, la lectura de las cartas del tarot, algo tan inocente como el yoga. Número dos, filosofías humanistas. Esto es lo que la Biblia llama sabiduría humana. Recuerde que la palabra de Dios nos indica que hay dos tipos de sabiduría. ¿Cuáles son, la iglesia? La sabiduría humana, demoníaca o diabólica. Se llaman, o sea, estoy hablando de la misma. O humana o diabólica o satánica. Y la segunda es la sabiduría de Dios, que nos dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ok. Satanás desde el huerto de Edén ha querido darle un conocimiento diferente, más profundo y oculto al hombre. Es interesante. ¿A cuántos de los que están acá les atrae lo oculto? Levanten su mano. Solo hay dos personas honestas acá. La curiosidad. Ajá, gracias por su honestidad. Correcto. A todos atrae lo oculto. ¿Qué es eso de fantasmas?
¿Qué es eso de apariciones? ¿Qué es eso de hadas? ¿Qué es eso de viajes en el tiempo? ¿Qué es eso de viajes astrales? Esto está implícito en el hombre, conocer los misterios. Esto nos atrae. Existe una aceleración en conocimientos en nuestro tiempo, una aceleración en conocimientos, en letras, en ciencias, en tecnología, y este desarrollo se ha dado gracias a pensadores que han revolucionado el mundo para bien o para mal. ¿Y de qué hablo? Hablo de líderes. El hombre siempre busca líderes. Nosotros siempre buscamos un modelo a quien seguir. La juventud busca un modelo. Busca un cantante. Ajá. Y entonces dicen las señoras, ya que las señoras maduras, completas, después de los 30, las señoras hermosas con experiencia, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos dicen amén? De ahí para arriba. Y ya ellas dicen, ah, no, es que esas jovencillas están ahí dando detrás de Chayán. Pero ahí están todas viendo al doctor Oz. Que qué guapo el doctor Oz y todo, ¿verdad? La gente siempre busca líderes. O busca a Ofra, Tom Cruise, un deportista. Son líderes. La gente siempre busca líderes. Sigamos. Hay pensadores que han revolucionado el mundo, filósofos como Platón, Aristóteles, Sócrates, Gamaliel, Mahoma, Buda, Gandhi, Hegel, Da Vinci, sí, Engels, Marx. Y hay una rama del ministerio que se ha enfocado hoy en día a predicar desde los púlpitos filosofías humanistas. Cuidado. Lo peligroso que es para el pueblo de Dios que acepta esto, porque el humanismo se vale de la razón del hombre para engañarlo, usando el principio que Satanás usó en el huerto del Edén. Empezando porque el principio dice que el hombre es un animal político, un zoón político, por algo así dice. La que sigue. A ver, una más. Ahí está. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, nuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Sabemos que si estamos hoy aquí en día sentados, no es porque somos sabios, poderosos, fuertes, inteligentes, sino porque a Dios le plujo en su misericordia escogernos para avergonzar a los sabios. Así que si usted está aquí sentado esta mañana y usted dice a veces aiga en vez de haya, o dentro en vez de entre, ¿verdad? No se sienta mal, porque usted tiene una inteligencia mayor que Stephen Hawking o que Carl Sagan. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted tiene la sabiduría de Dios. Vuelva a su hermano y dígale, usted tiene la sabiduría de Dios. Usted es un bendito de Dios. Amén. La que sigue, Tony, por favor. La sociología. Esta rama pretende resolver los problemas sociales de la humanidad utilizando aspectos psicológicos y sistemáticos para que las personas confíen en el Estado. Si usted va a YouTube y usted busca una entrevista que le hizo un periodista entrevista a Aaron Russo, en paz descanse, que es un cineasta, fue un cineasta muy famoso de los Estados Unidos, donde él fue y dice que fue amigo personal de Rockefeller. Él dice cosas increíbles en esa entrevista sobre el atentado a las Torres Gemelas. Pero hay una parte de la entrevista, porque no lo quiero y no es el tema esta mañana, vamos ahí. Hay una parte de la entrevista donde Rockefeller le pregunta, donde Aaron Russo le dice al entrevistador que hablando personalmente con Rockefeller, ¿sabe quién es Rockefeller, verdad? Es uno de los líderes de las 10 familias más ricas del mundo, los que controlan el mundo, líderes Illuminati. Él dice que
Rockefeller en una oportunidad le dijo, le hizo una pregunta y le dijo: Aaron, ¿qué crees tú de la liberación femenina? Y él se queda pensando y le dice: pues yo creo que es algo muy bueno, porque las mujeres tienen los mejores, los mismos derechos que los hombres y todo. Y entonces dice que Rockefeller le rió en la cara y le dijo: tú eres un estúpido. ¿Pero por qué me estás diciendo eso? Y dice: tú eres un estúpido, porque tú no entiendes. La Fundación Rockefeller fue la que financió el tema de la liberación femenina. Y él dice: ¿tú crees que estamos viendo un tema de derechos? Es algo más profundo. Y tú y la sociedad no lo entienden. Número uno, si tenemos a las mujeres trabajando, vamos a colectar taxes, vamos a colectar impuestos doble. No solo a los hombres, sino también a las mujeres. Ellas van a aportar al Estado. Mientras tanto, los hijos van a quedar en casa, solos, y nosotros como Estado vamos a adoctrinarlos a través de los medios de comunicación. ¿Y en qué, quién se convierte en los tutores de los niños? Nickelodeon, Cartoon Network, Disney. Y vea usted los programas y las series televisivas. Todos los maestros y todos los padres de familia en esas series son estúpidos, con un cero a la izquierda, o no existen. No hay ninguna autoridad. No hay autoridad. No hay una figura de autoridad. Es más, hay otra fábula que ni siquiera la cara se ve, solo se ve del cuello y se va. No es importante por quién sea. Vean, pongan atención a eso. Y vemos el tema de parejas de convivencia del mismo sexo, y ya los niños están siendo adoctrinados con esta cosa. Bueno, este no es el tema, pero por ahí va. La sociología pretende que las personas confíen en el Estado. Cuando esos niños, después de ser adoctrinados con Cartoon Network, con Nickelodeon, ellos ya crecen y se convierten en adolescentes, y ya esos programas o esos canales o Disney, ya no les gusta Disney, comienzan a ver otras cosas. MTV peor, y de ahí para abajo, ¿verdad? Okay. La sociología pretende que la gente confíe en el Estado y no en la Iglesia de Jesucristo, como el ente que resuelve los problemas sociales, espirituales, psicológicos, emocionales de las personas. Esto genera falta de fe, y la gente confía más en el Estado, en el INAMU, no digo que el INAMU sea algo bueno, en la Teletón, en el Club de Leones, en el Club Activo 2030, más que en la Iglesia de Jesucristo. Desgraciadamente, esto es culpa de muchos ministros que no han tenido un compromiso serio, y que en algunos casos lucran a expensas de la iglesia, que no tienen sus necesidades. La que sigue, Tony. La política. Otro de los escenarios donde la nueva era se desarrolla es la política. A través de la política, el individuo es tocado, guiado, gobernado o manipulado. La política no es otra cosa sino que las manos y los pies del nuevo orden mundial o de la nueva era. ¿Cuál es el propósito de la política? Es crear dos cosas. Y yo no sé si usted nunca ha pensado en esto, y esto hasta hoy lo pensé en la mañana. El propósito de la política es crear dos sentimientos en el individuo. Uno es paz y otro es seguridad. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción de tensión. Es el objetivo de la política. Pretende crear seguridad, paz, garantía e igualdad de derechos. Ya nos dimos cuenta que el régimen comunista o la izquierda no funciona. La derecha, que aparentemente es un poquito mayor, tampoco funciona. Porque cuando los líderes comunistas tuvieron el poder, hicieron lo mismo que hacían los capitalistas. ¿Y qué tal una combinación capitalismo y comunismo como China? Tampoco está funcionando. Las decisiones de la política se toman motivados por intereses creados, temas como el aborto, el matrimonio homosexual, la pena de muerte,
la oficina de censura, las universidades ocultistas, se están aprobando leyes en contra de la fe, de la iglesia y de Dios. Veámoslo en la historia política de los Estados Unidos, donde primero quitaron la oración de las escuelas. Segundo, la lectura de la palabra. Y ahora tercero, están quitando los mandamientos de la corte. Ya los mandamientos no están ahí, ya los quitaron. Y ha ido a tal extremo que hasta la bandera se está quitando. Obama es el primer presidente que ha dado espacios políticos sin la bandera en el fondo. ¿Por qué? La que sigue, Tony. Deuteronomio 18:10. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o hija por fuera, ni quien practique adivinación, ni agorero, sortílego, quien consulte a los muertos, porque es abominación para tu Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te es permitido eso, Jehová tu Dios. El origen de las sociedades humanas, o dirigentes, o líderes de grupos sociales, trataron de conocer en las estrellas su destino o su verdad, o en diversas artes de adivinación. A través de la historia, los gobernantes han recurrido a clarividentes, lectura de cartas, lectura de café, chamanes, brujos, magos y toda suerte de personajes que aseguran conocer los secretos de la adivinación. En México, en pleno siglo, en los siglos 20 y pleno siglo 21, encontramos a las clases gobernantes nuestra tradición. Tenemos a Marta Fox, los brujos del poder, donde ellos recurren al esoterismo para ver el futuro y resolver conflictos políticos. No pocos políticos han consultado la magia para asegurar su éxito en su campaña política a través de la conquista del poder. ¿A qué sigue? Ahí vemos a Figueres con Cassandra, ¿verdad? Una foto vieja. Hecho una morra. ¿Y cómo estarás ya? ¿Cómo te digo? ¿A qué sigue? Muy bien, cara. Economía. Muchos de los grandes millonarios en el mundo forman parte del movimiento donde podemos ver esquemas como el piramidal. No quería decir nombres, pero OmniLife, Slim, Travel One, Fortunas en Movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un montón más. Donde se le pide a las personas que trabajen por un tiempo y que traigan adeptos, y que así se va a controlar y vos te vas a tener grandes ganancias. La economía controla todo: alimentos, medicinas, ropa, transporte, telecomunicaciones. La multimedia se hace a través de la economía. Y esta es la forma en que el anticristo va a conquistar al mundo, a través de la economía. Porque ¿quiénes eran los únicos que podían comprar y vender? Aquellos que tenían la marca, ¿cierto? Ok, la que sigue, por favor. La cultura. Uno de los propósitos de la nueva era o el nuevo orden mundial es unir al mundo culturalmente, de modo que las culturas se acepten, sean homogéneas. Por ejemplo, existen movimientos que promueven la ecología, como Greenpeace, para unir las naciones de la Tierra con una noble causa, pero con un propósito escondido. Como el tema de Al Gore y el calentamiento global. ¿Se cree que el calentamiento global es solo eso? Hay un propósito oculto. En nuestra sociedad, la cultura ha abierto campo o espacio a leyes anticristianas. Por ejemplo, relaciones homosexuales que, aunque no todos practican, otro gran grupo acepta bajo el escudo: no lo practicamos, pero respetamos la tendencia de cada individuo. Cabe mencionar que la cultura promueve, a través del ecumenismo eclesiástico, la unificación de todas las religiones en una sola religión universal. La que sigue. Vamos a hablar un poco del idioma.
La nueva era ha intentado, a través de la globalización, romper la barrera, no solo cultural, sino también idiomática, en donde algunas veces el inglés ha sido un idioma universal. Pero no podemos no considerar un idioma que es fonéticamente casi perfecto, que conoce el nombre del Esperanto. ¿Cuántos han oído hablar del Esperanto? El Esperanto fue desarrollado por un doctor en medicina llamado Luis Lázaro Zamenhof, que dedicó muchos años de su vida a la creación de este idioma. Es un médico muy famoso y se cree que era espiritista. La que sigue. Si volvemos a nuestro verso piloto de Génesis 11, dice que tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Lo que la globalización procura hoy en día es eso: que todos nos comuniquemos, tengamos el mismo lenguaje, los mismos códigos, las mismas palabras y, si fuera posible, el mismo idioma. Todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Lo que nació en Génesis 11 no se ha detenido, el propósito está ahí siempre está ahí. Vea qué interesante artículo me encontré por ahí, la que sigue, por favor. Es un artículo que nos habla y se llama La Torre de Babel en Europa. Esta es una famosa pintura que se llama La Torre de Babel. No sé si alguno de ustedes la había visto antes. No, es una famosa pintura que se llama La Torre de Babel. Vea qué curioso detalle. Los hombres todos están abajo, de diferentes naciones, con un solo propósito. La estructura se fue levantando, pero la obra está incompleta. Interesante, ¿cierto? No piensa en Babel como solo un propósito de unos hombres ignorantes que querían hacer una torre que llegara al cielo. Uy, qué tonto, ¿no? Es más que eso. Es el establecimiento de un gobierno totalitario, socialmente, culturalmente, religiosamente, idiomáticamente, económicamente, con un solo propósito: confiar en el hombre, por el hombre y para el hombre. Solo el... ¿Cuál es el nombre del hombre? Por el hombre, para el hombre y del hombre. 666. ¿Por qué? Porque el 7 no lo queremos. No queremos a Dios acá en eso. Interesante, la que sigue. Lo pegamos. Ese artículo dice algo, ahí lo va adelantando, cuando pueda me dice. Este artículo dice esto: la Unión Europea pasó de 15 a 25 miembros, lo que significa que va a pasar a tener 20 lenguas oficiales en vez de las actuales 11 que tiene. Solo para que ustedes hagan una idea, se traducen cada año 1.5 millones de páginas. Ahora se van a traducir 2.4 millones de páginas. El problema parece meramente económico, pero el Parlamento Europeo destina un tercio de su presupuesto a eso. Los eurodiputados reciben el sueldo de su propio país. ¿Cuál será una solución? El Esperanto. Todos con un mismo idioma. Esto cumple todas las premisas necesarias. El Esperanto es un lenguaje neutral. No pertenece a ningún Estado miembro. Tiene más de un siglo de uso, lo que avala su eficiencia en la comunicación. Todos los ciudadanos, y especialmente los trabajadores contratados en Bruselas, tendrían las mismas oportunidades para encontrar trabajo en las instituciones europeas o acceder a documentos y leyes de la Unión. Lo que es también importante, todos tendríamos que hacer el mismo esfuerzo para entendernos, y no unos más que otros. La dialéctica es un método de razonamiento que busca destruir las clases sociales y promueve la formación de un grupo perfecto, donde no existe rico ni pobre, judío ni gentil, católico ni protestante ni budista, porque todo esto desaparecerá. Esto solo será posible con un régimen dictatorial y único. Ok. La que sigue, por favor. Ahí está. Aleister Crowley, famoso ocultista, se considera como el padre del satanismo moderno, dijo lo siguiente: si queremos tomar el mundo, debemos empezar por adoctrinar a los niños.
El niño es como una esponja. Todo lo que él ve lo absorbe. En su primer año comienza su etapa de descubrimiento. Necesita experimentar tirando objetos, rompiendo cosas, jugando con sus dedos, imitando sonidos. Y a medida que va creciendo, desarrolla su personalidad. Imita a los que admira, especialmente los héroes de las fábulas. Porque el niño todavía no ha desarrollado un sentido crítico. Durante el primer año de la escuela, o los primeros años de la escuela, él aprende a leer. Y en este momento él va a empezar a leer y coger todo lo que le llega: cómics, revistas, periódicos, anuncios. Y el bombardeo de los niños comienza cuando él empieza a leer y está recibiendo mensajes. Libros infantiles como Harry Potter, El Fantasma en el Restaurante del Señor Dog, son textos obligados en algunas escuelas. Películas como Gasparín, El Fantasma Amigable, fábulas llenas de luz, magia y color como Yu-Gi-Oh, Dragon Ball Z, juegos de PlayStation, juegos de video. Por el otro lado tenemos el bombardeo de Halloween. Todo esto es parte de un plan de adoctrinamiento hacia nuestros niños. La que sigue. 21. La música. La música es otro punto de influencia en la nueva era. La música es un lenguaje universal que de una u otra forma todos entendemos o todos practicamos. ¿A quién de acá o a quién de los que estamos acá no nos gusta la música? Levante la mano si hay alguien que nos gusta la música. A todos nos gusta la música, porque nosotros respondemos a eso. Hoy en día la nueva era está utilizando la música como un medio de manipulación, ya sea a través de mensajes ocultos que existen en la música. Es una técnica llamada backmasking o backward backmasking, donde hay mensajes al revés, donde usted está escuchando un mensaje al revés que solamente su cerebro y su subconsciente pueden procesar. Lenin, el famoso, dijo: una forma rápida de destruir a la sociedad es a través de su música. Platón dijo lo siguiente: cuando la moda de la música cambia, las leyes fundamentales del Estado cambian. Aristóteles dijo: la música tiene el poder de formar el carácter. ¿Será que estamos siendo bombardeados con la música? La que sigue. 2 Corintios 11, 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Para hablar un poquito de esa técnica del backward masking, es una técnica sonora en el cual los sonidos son grabados a la inversa sobre una pista musical planeada para ser tocada hacia adelante. El backward masking es un proceso premeditado, siendo así causa de muchas controversias, especialmente relacionadas con mensajes subliminales que son implantados en los cerebros de la gente, por ejemplo, a través de la música rock y la música pop. Esta práctica se cree que inició en la década del 50. Uno de los escritos de Aleister Crowley dice que él trabajaba aprendiendo a hablar al revés. Es una de las técnicas que él sabe mucho, hablar al revés. En la década de los 50, los Beatles incorporaron esas técnicas de la música dentro de sus grabaciones y fueron responsables de popularizar el concepto del backmasking. O sea, no es algo nuevo. No queremos dejar de mencionar que en mayor o menor influencia a favor del rock satánico se encuentra una corriente de esoterismo, magia negra y satanismo. Por ejemplo, Aleister Crowley, como ya se ha dicho, es considerable como el padre del satanismo moderno. En él encontramos como precursor de los mensajes subliminales. En su libro Magic, de hecho, él habla de música al revés en sus escritos. Estamos hablando de uno de las personas que más admira, Anton LaVey, que se considera como uno de los líderes de la iglesia satánica. Estaba basado en él.
Y todavía, si nos vamos más atrás, Aleister Crowley se basaba en los escritos de Madame Blavatsky en 1700, que ella influenció a hombres como Hitler, como Freud, que estaban muy metidos en esto. 23. Desde hace muchos años, Crowley era muy popular en los ambientes de música rock. Yo no sé cuántos de ustedes reconocen esto. Sí. Sí, Rodri. Ok, allá arriba, en la parte izquierda superior, tenemos a un pelón. Allá, dentro de todos esos personajes. Para los que no saben, esta es la portada del Sargento Pimienta, o el Sgt. Peppers de los Beatles. Y arriba, en la parte izquierda, vemos ahí un circulito. Ese cara su cara, ese es Aleister Crowley, que está dentro de los personajes. Hay mucha historia, ahí está Marilyn Monroe, hay un montón de gente que si nos ponemos a sacar vamos a encontrar un montón de cosas. Pero sí, yo recuerdo que esa estatua abajo es este Mick Jagger de los Rolling Stones, ¿verdad? Ok. La cubierta del álbum de los Beatles, Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band, o Los Corazones Solitarios del Sargento, el Club de los Solitarios de los, ayúdenme, el Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Es un nombre largo para un libro, para un disco. Es conocido por haber utilizado mensajes al revés. Por ejemplo, una de las canciones, Number 9, del álbum blanco, ¿verdad? ¿Cómo? Revolution Number 9, correcto. Ringo Starr dijo lo siguiente: pensamos que era nuestro deber reunir a los personajes por los cuales sentimos una especial admiración. Y adivinen quién salió. ¡Tarán! Aleister Crowley. Ozzy Osbourne, no me luchaba, me ayudaba. Ozzy Osbourne tiene una canción llamada Mr. Crowley, haciendo alusión. Es una canción bien fea, por cierto, no me gusta. Jimmy Page de Led Zeppelin es dueño de la mansión, de una de las mansiones de Aleister Crowley. Entonces vemos que la música rock o la música con mensajes originales está muy relacionada con estos tipos de temas. Para complementar con lo que empezamos a investigar sobre la música, después de los años 50 y 60 comenzó un auge de grupos que siguen las mismas técnicas de Crowley o el backward masking, mensajes que no son percibidos por el consciente, pero están implantados en el cerebro al revés y que sí son reconocidos por el subconsciente y tienen un efecto en nuestras conductas o comportamientos. Nacieron nuevas corrientes musicales, por ejemplo, al final de los 70 nace el punk rock con grupos. Bueno, vamos a mencionar los grupos. Ahí está Sex Pistols y un montón de grupos, ¿verdad? De los 70. Durante la década de los 80 viene el auge del heavy metal, movimientos más pesados como el thrash metal, el speed metal, el death, el black. Que este, el top, se declara en auto así mismos como adoradores de Satanás. Ya no es subliminal, ya es directo, como el black metal, ¿verdad? Y este tipo de música está compuesta por mensajes subliminales de tipo visual, como portadas, insertos, inlay de discos, posters, CD, contraportadas. Empresas grandes utilizan estas mercadotecnias para vender más sus productos. Así que no solo son mensajes satánicos, sino mensajes para que usted compre la música, ¿verdad? En muchas portadas de CDs encontramos, de esta época, encontramos símbolos esotéricos, adivinación, runas vikingas, calaveras, sangre, burla a los cristianos, cuyo mensaje es rebelarse en contra del orden establecido y prostituir las buenas costumbres. Durante los 90 ya comienzan otras ramificaciones de estos movimientos, como el conocido grunge o música depresiva. Después el grindcore, ya a partir de los años 2000, corrientes musicales como el industrial, el scream, el emo, el new metal o nu metal, les dicen también. Pero no todo muerte y destrucción dentro del new age, porque también hay lo que se conoce como música meditativa. ¿Cuántos han escuchado sobre esta música meditativa? Generalmente es de tempo lento, invita al oyente a sumergirse en sentimientos de armonía, paz interior, amor a la vida, paz y amor, a redescubrirse a uno mismo para ser como una parte integrante del universo. Un gran porcentaje de la música nueva, o la música de la nueva era, es instrumental y electrónica, aunque los arreglos vocales también son comunes. Existen grabaciones en latín,
en gaélico, en otros idiomas, la música considerada nueva era suele tener una visión de un mejor futuro, le suena familiar, prosperidad, expresa el aprecio por la bondad y la belleza, relevante para ciertos acontecimientos. Varios intérpretes, no sé si han escuchado Kitaro, Kitaro es famoso, Andreas Wollenweider, Kitaro, Vangelis, Enigma, Era, Eloy, Fritsch, Enya, Cocteau Twins, Arcoiris, Tangerine Dream, Angels of Venice, ofrecen propuestas bastante elaboradas sobre lo que es eso, la que sigue ahí, por favor. Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Se acuerdan cuando les dije y les pregunté que a cuántos de ustedes les atraía el oculto y que solo dos sinceros levantaron la mano? Eso le estaba pasando a Eva. ¿Qué será ese conocimiento? Y yo me imagino a Eva dándole vuelta todos los días al árbol. Y era ella, porque ahí no estaba Adán. ¿Sí? Eso dice ahí. Claro, Eva fue engañada. Adán no. Él comió porque quiso. Él sabía. ¿Ok? ¿Quién tiene responsabilidad? El hombre. Pero ¿dónde estaba Eva? Ahí estaba, en el mall viendo el vestido, ¿verdad? Dándole vuelta al vestido, a los zapatos, ¿verdad? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dijo conmigo: no moriréis. No moriréis. Recuerda eso. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Diga: seréis como Dios. Sabiendo el bien y el mal. Tenemos tres cosas implícitas en este verso. Y para mí este fue el fundamento de la nueva era, o del nuevo orden mundial, o del New Age, o del New World Order. ¿Cuáles son? Son tres. Número uno, no moriréis. Número dos, serán como dioses. Número tres, tendrán gran conocimiento. La que sigue ahí, por favor. Pero antes de referirme a cada uno de ellos, vamos a hablar un poquito del currículum del señor serpiente, Satanás, Lord Maitreya, como usted quiera decirle, tiene muchos nombres. Según Juan 8:44, él es mentiroso y padre de mentira. Es egocéntrico, autoengañador. Alardeó y dijo: yo seré como el Altísimo, Isaías 14:14. Obviamente solo puede y existirá un solo Altísimo. Pero un arranque de locura Satanás pretendió dar un golpe de Estado. Una vez más, él quería un poder político, soberano y absoluto sobre todos y sobre todo. Y engaña una tercera parte de los ángeles para establecer un Estado totalitario. ¿Se le parece un poco lo que estamos comentando con la Torre de Babel? El diablo es autor y sumo sacerdote de cada secta y religión falsa. Con que Dios os ha dicho, se estaba proclamando a sí mismo como un experto religioso. Él le dice a Eva: ah, con que Dios le dijo, no, permítame explicarle, yo le voy a explicar algo mejor. Y eso nos pasa a nosotros. Buscamos un gurú que nos explique la palabra de Dios, o que nos muestre un camino, un conocimiento mayor del que ya está ahí. Eso es un gurú. Y él era un experto en eso y le vendió a Eva la falsa interpretación. Ella se sintió muy feliz de encontrar a su gurú. Gandhi, igual que Mercado, no sé. Y que le explicara claramente la palabra de Dios, porque el Satanás fue lo que pretendió. Le pretendió explicar la palabra de Dios a Eva. Y ella se sintió muy feliz. Ahora, desde entonces las mentiras de Satanás se han vuelto tan famosas en esta tierra que gurúes, profetas, evangelistas, pastores, sacerdotes
o el Papa han seguido más a sí mismos que a Dios y a su palabra. Cuando se habla de conocer a Dios, las multitudes de egoístas abren la puerta de la mente y siguen a profesionales, a gurúes, a expertos. Y la experiencia de la Edén se repite en cada secta y en cada religión falsa. La que sigue, no importa. Ya vamos a terminar. Vamos a terminar. Vamos a terminar por acá. Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué nos dice la reencarnación? La reencarnación es una de las principales filosofías de la nueva era, donde el individuo no muere, sino que de acuerdo al karma, él va en un o especie diferente. Lo que pasa es que Génesis dice que Dios creó cada uno de acuerdo a su género y a su especie. Entonces yo voy a romper la cadena evolutiva, voy a dar un salto cuántico y yo voy a dejar de ser un ser humano y voy a convertirme en un chimpancé. Lo que pasa es que si yo me enfermo y me ponen sangre de chimpancé, yo me muero, porque la sangre de chimpancé no es compatible con mi ADN. Pero no, como usted fue malo, entonces usted va a reencarnar en una vaca o en un buey para que lo ande impulsando todo el día. Y entonces, si usted se convierte en un buen buey, si usted se convierte en un buen buey, usted va a evolucionar en un toro, que es algo mejor. Y ahí usted va a seguir evolucionando, evolucionando hasta ser uno con el universo. El hombre ha buscado siempre la fuente de la eterna juventud. Todos queremos no envejecer, nos teñimos el pelo, hacemos ejercicios, nos tomamos las vitaminas, pero igual nos arrugamos. Y vamos apelando a la tercera ley de la termodinámica, la ley de la entropía. Porque el pecado está condenado a la carne. Y no hay para dónde. Use el tinte, hagamos ejercicios, comamos saludable porque vamos a extender nuestra vida. Pero estamos destinados a eso. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Dentro de ustedes hay un campeón. Dentro de ustedes está el poder, porque ustedes son un Dios, pero no lo han descubierto ustedes mismos. Tienen que dejar que el Dios que está dentro de ustedes salga. Y ustedes van a evolucionar y van a entender que ya no son solo un hombre, sino que son el superhombre, que era lo que Hitler buscaba. Hay una canción de Alex Rodríguez que se llama Este Superhombre es mi salvador. Seguro estaba leyendo a Madame Blavatsky cuando escribió esa canción, porque eso es lo que dice Madame Blavatsky. El superhombre, dentro de usted hay un superhombre. Usted tiene que llegar a un momento de su vida donde usted dé el salto cuántico y se convierte en un Dios, porque dentro de usted está el potencial para ser Dios. Segundo engaño y fundamento de la nueva era. Panteísmo. Dios es todo y todo es Dios. Esto es Dios, esta silla es Dios, esta computadora es Dios, yo soy Dios. Todo es Dios y Dios es todo. ¿Cómo terminó la película de ayer? Una película que se llama Lucy, que ella llegó hasta el 100% que desarrolló su cerebro, hasta que se explotó, desapareció. ¿Y dónde está Lucy? En todas partes. Panteísmo. Porque ya se hizo uno con el universo. Porque Dios no es una persona, es una fuerza. El universo, Dios, lo mismo, como usted quiera llamarle, es una fuerza, no es una persona. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo se contrista? Porque tiene emociones, porque tiene sentimientos. Una fuerza no se contrista, una persona sí. Miremos eso ahí. Sabiendo el yin y el yang, sabiendo el bien y el mal, sabiendo un conocimiento diferente del que Dios ya les había dado. Y la curiosidad mató al gato. Entonces ella, por estar de curiosa, ¿qué pasó? Obtuvo ese conocimiento. Claro, es un conocimiento diferente, pero se suponía que lo tuviéramos. Hoy estamos pagando ese conocimiento. Porque todos, ¿cuántos de aquí cuando nacieron hijos de Dios? Y bueno, porque Dios tuvo un hijo. Bueno,
cuando tuvo varios hijos que eran los hijos de Dios, los vené a Elohim. Pero también cuando Dios formó al hombre, dice que Adán fue llamado hijo de Dios. Pero usted no fue llamado hijo de Dios, porque usted Dios no lo creó. Adán tuvo un trauma porque no tuvo infancia. ¿Sabía usted eso? Yo hasta ayer lo pensé. No, fue Raquel que me lo dijo. Papi, Adán no tuvo infancia. Yo, ¿what? Nunca había pensado en eso. Y no se traumó, ¿verdad? Pero usted no nació hijo de Dios, usted nació hijo de Adán. Nosotros somos hijos de Adán, no hijos de Dios. Cuando nacemos de nuevo, nos convertimos en hijos de Dios. Somos criaturas. Así, sabiendo el bien y el mal, sabiendo el yin y el yang. Todo lo bueno tiene algo malo, y todo lo malo tiene algo bueno. Se dice el yin y el yang. Hermanos, hay mucho más en esto. Esta es la mitad del tema, pero yo creo que ya es bastante avanzada la hora y vamos a llegar hasta acá. Invito al pastor para que venga y haga el cierre.